Un saludo a todos y bienvenidos a esta carrera en el circuito de Brands, en el modo carrera, valga la redundancia, de Assetto Corsa Competizione. Recordemos un poquito que, bueno, teníamos hemos iniciado este modo carrera en uno de los mejores simuladores que hay actualmente en el catálogo, sobre todo de consolas, y bueno, ya ahora que estamos en este modo, pues hemos comenzado un modo carrera, del mismo modo que lo hemos hecho en el Fórmula 1. Reanudamos el evento, hemos estado en las prácticas, hemos hecho también las dos clasificaciones con muy buenos resultados también que están condicionados porque este modo que nos elige un poquito, nos orienta un poquito hacia el nivel de dificultad, pues nos lo ha puesto, para mi gusto, muy baja, aunque realmente el principal aspecto del juego que me interesa gobernar o dominar es precisamente el poder mejorar como piloto dentro de este tipo de juego, sobre todo de este juego que nos expone dos carreras de una hora para cada gran premio. Son carreras de resistencia, son mucho más exigentes y obviamente pues el dominio del coche, del desgaste de los elementos, del desgaste de neumáticos, la entrada en boxes y todo esto, pues es algo a lo que hay que familiarizarse, pero no sé hasta qué punto podrían habernos puesto un poquito las cosas un poquito más difíciles. Vamos a iniciar la carrera sin más demora y no salimos primeros. No sé para qué clasificó primero. O sea, no me ha... Pues nada, oye, mira, vamos a tener una carrera entretenida. Hay que esperar a que se acabe el tiempo, por lo que parece. Pues nada, a remontar. Mira qué bien. Qué bien me lo voy a pasar. Los neumáticos más fríos que la Mojama. Fríos, fríos, fríos. No me voy a meter, es una hora. Tenemos tiempo. Vamos a hacerlo tranquilamente. Sobre todo por los neumáticos, ¿eh? Y frenos. Tener cuidado, sobre todo luego recordar la parada en boxes. Es un perfil de carrera tan diferente que no parece necesario tener prisa por adelantar. Me la ha jugado ahí. Pero bueno, por lo menos hemos calentado los frenos. Pero no quiero correr ningún riesgo. Muchas gracias por ese follow, Miniconen. Uf, no, ni de coño. Mierda. Me la ha jugado, me la ha jugado, me la ha jugado. No me esperaba el movimiento. Bueno, no me lo esperaba en cierto modo. Sabía que iba a girar para ahí, pero... No es que me lleve yo muy bien con el tráfico en general, y menos cuando el tráfico es más lento que yo. De hecho, que aquí, de lo malo a malo, la IA no suele tener un comportamiento errático, así que...
más errático suele ser mi comportamiento. Uf, qué mal me he metido aquí. No me toques. Voy a intentar aprovechar bien las oportunidades. Salir rápido en curvas. Esta curva, si no vas por tu trazada, es muy complicada darla. Es muy fácil despistarse, pillar el piano de antes, salir abierto y liarla también. Es una curva que es en bajada, con el peralte cambiado y te echa para afuera si vas muy lanzado. Lo bonito es cogerla bien, si aprovechas bien el piano. Pero es bastante arriesgado. Esa curva también, bueno, vamos a ir analizando poco a poco las diferentes curvas. Esta zona es muy bonita, pero es también muy peligrosa. Porque te vas, es una curva ciega que para darla bien, y encima con el peligro de que como salgas abierto, hay verde, no hay pianos en los que poder apoyarse en salida. Salimos más rápidos, pues ganamos esta posición. A ver si por aquí podemos aprovechamos el tráfico para meternos en el interior. Entre ellos se frenan mucho. Les molestamos, evitamos que puedan coger el vértice. Pero no hemos salido bien tampoco. Hemos sacrificado mucho la salida. Esta curva se frena en apoyo. Tercera, pillar bien el vértice y acelerar cuanto antes. Mal. Y se me ha caído el coche otra vez. Ahí va. ¿Qué más se me da el tráfico? ¿Qué mal se me da el tráfico? Me desconcentra mucho y pierdo las referencias por tener que mirar referencias nuevas. Uf, ya tengo daño atrás. Ya tengo daño atrás y me parece que estoy jodido. Tengo daño, el coche dañado en la parte trasera. Veamos ahora a ver si... Vamos a ver si consigo dar las curvas a un buen ritmo. Uf. No lo veo. Está más nervioso de atrás.
en frenada está más nervioso atrás. Uf, peligroso, porque aquí hay mucha frenada en apoyo. No aguanta las curvas sostenidas, o sea, no aguanta el ritmo. Vamos a ver ahora. Esta curva, por ejemplo. Noto que el coche... Bueno, a ver, igual nos podemos acostumbrar, ¿eh? El problema va a estar en la primera, en esta primera curva. Efectivamente, aquí el coche no aguanta. No aguanta, se va de atrás. Y si no puedes hacer esa curva bien, prácticamente estás jodido en todo el, en toda la carrera. En el resto del circuito, ni tan mal. Pero en... uf, muy mal. Cuando mantienes el coche girado... Bueno, ahora subvira, muy bien. Claro, bueno, si no puedo girar bien el volante... Pues ahora de repente parece que va mejor, ¿no? Me sacan 35 segundos. Ni de coña les cojo ya. Igual a los últimos sí. Habría que ver cuánto... A ver, vamos a ver si consigo hacer una vuelta bien. Ahora no me pasa. Vaya hostia. Entonces, ¿por qué se me ha ido ahí? En cualquier momento me lo volverá a hacer, ya veréis. Parece que el coche va mejor. No tan bien como, pero...
Sí, se ve que tengo algo menos de carga, quizás, porque ahí no puedo ir tan rápido. Mi cabeza va más rápido. En la cabeza está imposible. Más una vuelta. Me han doblado. Pues vamos a seguir entrenando. No, luego hay otra carrera, hay una segunda carrera. Que no sea. Me he dado cuenta que me he salido dos veces en el fondo, así que... Pero, saco una vuelta. Están pasando cosas que no me habían pasado en todas las sesiones que había hecho hasta ahora y no entiendo todavía cómo puedo estar, cómo, bueno, cómo he tenido que salir último cuando he hecho pole en las dos. Pero terminar sesión debería de ser terminar, dejar pasar el tiempo o lo que sea. Buenas, May. Menudo desastre vienes a ver.
Nada, yo y mi amigo el tráfico, que nunca nos llevamos bien. Cometí un par de errores en un daño al coche y por esquivar o porque me despisto. Por no dar. Ya, pues eso. Dando vueltas. No creo que remonte nada, pero así aprendo para la segunda carrera. Es que tampoco sé por qué me. Igual es porque al dar la siguiente sesión te saltas la que estás, aunque hayas ya hecho tiempo y tal. Y al final salgo último en la. Saldré último también en la próxima. Así que ahí estamos. He dicho, me lo voy a tomar con calma, pero aunque te lo tomes con calma, luego en este circuito un coche te hace un extraño, pierdes el control. Este circuito está muy bien, pero como falle algo, esta curva, por ejemplo, como ha pasado ahora. Exactamente igual que antes. Pierdes el control y fuera. Tienes notición. Cuenta, cuenta. Yo aquí de botilla, porque ya ahora voy. He bajado la ventanilla y voy con el codo por fuera. En plan Hamilton, pero último. ¡Hostia! ¡Uf! Paren los titulares, los rotativos, paren todo. Está jugando con el stick. Por Dios. Ni que el Cyberpunk ha salido, ni que el Cyberpunk va mal en consola, ni nada. La noticia del mes. Madre mía. ¿Y por qué te ha dado por ahí? Ahora, no, ¿sabes lo que pasa? Que eres PC. Y en las noticias de PC no las llevan con tanto. La tapita de las pilas del mando. Cagüey. Otra vez. No, esta vez lo he salvado, pero vamos. Momento, que si no luego se me olvida y la liamos. A ver, aquí está. A ver, cuenta, cuenta, porque me resulta realmente llamativo que hayas decidido cambiar con lo bien que se te da, porque no he visto yo mucha gente jugando con cruceta con tanto nivel. Ya. A ver, es lo que tiene. Lo del tema de la cruceta es lo que tiene, la verdad. Porque si ya el stick tiene. No tienes tanto tacto como con un volante, lo de la cruceta ya es del otro jueves. O sea, es. Vamos. No, pero a ver, es que esa gente muy, muy, muy buena no sabría jugar con la cruceta como lo haces tú, ¿eh? O sea, si ahora mismo hacen un campeonato de Fórmula 1 de Sports con cruceta, arrasas. Con su viraje, sí. Vale, sí, tocando los ajustes. Sí, claro.
Porque es bueno, la velocidad que te ofrece la cruceta es bastante adecuada ahí, ya digo, como jugar con stick también con respecto a volante. Ya es que no tardas más en girar los brazos que en hacer ese mismo movimiento con un stick. Ya, claro, sí. Ahí vas a competir en el más alto nivel, la verdad. Si te acostumbras al stick, como el stick te va a dar un puntito más. En general. Uy, hay un coche ahí. Con lo mal que estoy haciendo la carrera y ya. No puede ser. Pues nada, oye. No. Está perfecto, no, realmente. A ver, me sorprendía mucho. A mí ya sabes que me sorprendió mucho que jugases con cruceta. La evolución lógica es jugar con stick. Siempre te va a dar mayor precisión. Para mí era un meritazo del copón. Otra cosita, a ver. Que vayan preparándose los titulares. ¿No te habías cogido el de Xbox? También. ¿El Wolverine o alguno de esos? ¡Ah! Vale. Vale, qué suerte. Qué guay. Es que esos mandos me encantan, pero... Llega la desgracia. La verdad es que jugar a la lucha con esos mandos tiene que ser una puta gozada. Yo me acuerdo que tuve uno en la época de la 360, puede ser. Y era una gozada. Incluso no solamente eso, y los juegos estilo... Igual el Ori no, pero de ese estilo Metroidvania... Todo lo que sea que tenga un corte, cierto corte arcade de recreativa de los de arte... con esos mandos realmente se disfrutan, ¿eh? Lo que pasa es que luego, claro, te empiezan a meter botones y de hostias y dices, hostia, joder, ¿cómo lo hago? Pues yo creo que con el Racer ese vas a ser más rápida que con el mando jugando a Fórmula 1.
dirección ahí con el la palanca esa sería de ver, Tienes un botón para acelerar, otro para frenar, que 100% y a tomar por saco. ¿No tiene sticks? Tengo que mirar cuál es ese entonces. ¿Qué, José Manuel? ¿Me ves mientras haces un postre? Pero, ¿no es de estos de... como si fuese la máquina recreativa? Bombones, polvorones y turrones. Madre mía, por Dios. Es verdad que estamos en Navidades. Pons y eso. Ya luego le echo un vistazo. Vamos a cambiar de piloto. A ver si me abre esto aquí. Anda, vale. No, me he confundido, tío. Pensaba que era de estos de, pues eso, de recreativa. Cuando has dicho que era de estos de lucha, vale, no sabía que estaba ese. Es un mando normal, pero que tiene cruceta en vez de... Ya. ¿Me estáis haciendo las reparaciones? No me jodas. Sí, de cojones voy a empujar yo. No, coño, pero arranca el motor. No sé ni cómo estoy, ni dónde estoy. Son 16 coches, estoy decimosexto. Vení, tócame al volante. A ver si el segundo stint es mejor. Me interesa ver que el ritmo baja de 30, porque en clasificación he hecho 28. Y no me costaba mantener 29.
Lo malo, el tema de PS4, lo que veo que es para... Es para el tema de la mierda esa del medio, que no sirve ni para tomar por culo, pero bueno, ahí está. Sí, pero me ha salido mal la carrera, de verdad. Bronze Hatch es un circuito que a mí me encanta. Además, me encanta incluso teniendo tráfico. Y... Pero es que no... Me ha pasado ya dos veces. Bueno, me ha pasado una vez que por esquivar un poquito de esto me he salido. En otra, por no dar, que ha sido en la... Además ha sido en la curva esta que es ciega, es rápida, y como te salgas un poco, he hecho trompo, he tocado parte trasera del coche, y luego ha habido un par de vueltas en los que me ha dado la sensación de que el coche no estaba fino en la parte de atrás, precisamente. Porque ese circuito además tiene... Para mí el truco está en lo que dijimos la vez pasada, ¿no? Sacrificas un poquito la entrada, son curvas amplias, trazas y enseguida aceleras. Y en ese momento que aceleras, le sueles sacar, pues eso, un segundo que aceleras antes, pues es algo más de velocidad que tienes. Porque tampoco es decir que entras más lento, ¿no? Das la curva a la misma velocidad, pero sales más rápido. Me saca 23 segundos el siguiente. Vamos a ver si conseguimos ir atrapándole. Esta es una de las difíciles porque es más de aguantar. Y aquí es cuando ves vértice aquí, metes el coche y vas a ciegas, pero vas. Parece que voy a mejor ritmo ahora. Frenos traseros congelados. Es muy de ir a ciegas, sí, Mike. Lo has descrito perfectamente. Es de tener muchísima fe. Este tramo, sobre todo. Para hacerlo bien, es... Ahí. Aprovechando al máximo la trazada. Y luego la primera curva, obviamente. Técnicamente este circuito es muy exigente. Porque o te puedes encumbrar o la puedes liar pardísima. Sí, pero muy irregular, todavía muy irregular.
porque estoy intentando bajar ese 1.30. Y no me sale. Aunque sea ritmo, cuestión de ritmo, mantener ritmo constantemente. Vaya, yo no entiendo que la gente esté fastidiando así los juegos. Ay, es que es muy difícil. Sí que vi que habían hecho caso a ese que citaste una vez, con el tema de que, joder, es que si te sales en una prueba cronometrada, se acaba la vuelta y tienes que volver a empezar y es un coñazo, no sé qué, no sé cuántos, no te salgas. Pero lo mejor de todo es que ahora ya, si te sales, te deja continuar y dices, ¿pero para qué? Sí que era un coñazo y a veces era lo injusto que resultaba en algunas ocasiones, que era demasiado exigente. Bueno, vale, era muy exigente, que en ocasiones aprovechas un poquito más el piano de lo normal y te sancionaba, cierto. Pero coño, no tiene sentido que que los juegos hagan. Lo que tienen que hacer es un mayor rango de dificultad. Que el fácil sea fácil y que el difícil sea difícil, pero muy difícil. No que un juego sea imposible desde la base o otro juego sea tirado hasta en imposible. Me estoy acordando del Forza Horizon. Dificultad imposible, joder, pues yo gano. Que si tienes el Game Pass, juégate ese juego. Te lo recomiendo encarecidamente. Forza Horizon 4. Si te gustan los coches, lo vas a disfrutar muchísimo. Si tus gustos en el ámbito competitivo, luego fuera de para hacer un poquito el mongolo y sobre todo disfrutar de coches, coches y muchos coches y todo calle y demás, es un juego muy disfrutable, te digo. De todas formas, si eres fan de juegos como el Grid, por ejemplo, que tiene un poco la base del Run and Collect, pues siempre es bonito, ¿no?, tener un catálogo de grande de coches para competir. A las 2. A las 2 es la clasificación.
No, esas las dos y a mí también me ha sorprendido. Y justo estaba ahí dudando de hacer esta carrera o no. Tengo un tiempo bastante limitado, una ventana de tiempo muy limitado, porque luego quiero ver la clasificación. Y hoy ya estaba planeado hacer por la mañana solamente práctica y clasificación. Pero he dicho, va, me sobra tiempo. Me sobra tiempo y puedo hacer la primera carrera. Así igual luego por la tarde practico un poco Hungría, que toca mañana. Y va a ser difícil, muy difícil, porque toca llovi, toca en mojado. Para variar, me cago en el cambio climático. En ese juego lo único que me sale son carreras en mojado. Y me parece que últimamente tengo el pie derecho muy pesado. Me han doblado. Le digo que no estoy teniendo yo el ritmo. El coche no me llega al ritmo que he hecho en clasificación. Supongo que sea por los daños. Pero es una sangría constante de un segundo aproximadamente, con los de cabeza. Es brutal. Ya sé lo que va a sentir Russell cuando compita mañana. Esto de ir atrás todo el puto rato. Cuando podrías ir adelante. Porque el coche no da. Es que no me da. Nah, igual pasa a divertirse. El otro día yo creo que también tenía bastante presión. Obviamente lo disfrutas, te dan la oportunidad, lo haces bien y te sale mal. Por circunstancias, es mucha casualidad que nunca han cometido errores en el box de Mercedes y la que liaron fue importante. Entre que a uno no le cambiaron los neumáticos, al otro tampoco le pusieron, tuvo que entrar dos veces para cambiar una. La liaron mucho. Pero bueno, así vimos luego una carrera mucho más entretenida de lo que podía haber llegado a ser, ¿no? Recordando que Checo Pérez había empezado último en la primera vuelta. Después del safety car empezó desde atrás y hasta arriba, hasta el infinito y más allá. Nah, Leclerc que no. Ya puede madurar, ¿eh? Porque a diferencia de Verstappen cuando empezó, que se le veía demasiado agresivo, Leclerc no es tan bueno como
como Verstappen y sobre todo no sabe conducir a ese nivel de agresividad. Entonces le sale mal. Me parece que es el niño mimado de Ferrari y se le tolera todo. Porque el año pasado también las hizo. Y cuando hay un niño mimado en Ferrari, el que está de segundo piloto es como una bolsa de basura. Lo hunden. El único que ha sido capaz de ser gregario en Ferrari ha sido, bueno, los únicos, Barrichello y Raikkonen. A Raikkonen porque le suda la polla, y Barrichello porque es un piloto, bueno, también estuvo a la sombra de Schumacher, ¿no? Pero cuando tienes a un Kaiser, pues bueno, si quieres en alguna le puedes mojar la oreja, ¿no? Pero no siempre. Pero bueno, cuando te ponen un piloto como Alonso y estás en racha, como estaba Massa cuando llegó, que venía de casi ganar y tal, pues acabaron de hundir a un piloto que tampoco es que fuese excesivamente bueno, pero no era tan malo como luego se vio cuando estaba de segundo en Ferrari, la verdad. Joder, vaya sitio para... ¿Me vas a pasar? Madre mía, no sabes pasar por fuera. Madre mía, el del Audi. Hay mucho peligro con eso de intentar crear una competencia entre dos pilotos de la misma escudería. A Gasly se lo cargaron por creer que podía estar al nivel de Verstappen, ¿no? Y a Albon igual. Y son dos pilotos que si bajan a otra categoría se ve, o sea, a otra escudería se ve que no son malos pilotos en absoluto. Gasly con el Alfa Tauri ha hecho carreras muy buenas. Otra cosa es que no sean tampoco regulares. Es ese plus de regularidad, ¿no? Tiene momentos de... que dices, hostias, ¿de dónde ha salido? Y es lo que la gente no entiende de Bottas. Lo normal suele ser que un piloto, o sea, la mayor parte de los pilotos tienen buenas una o dos carreras al año. Bottas tiene malas una o dos carreras al año, es la diferencia. Raikkonen está a su puta bola. Raikkonen algún día va a aparecer con el Stelvio del anuncio diciendo, mi mujer me deja conducir en la mitad de la carrera. O sea... ¡Macho! O sea, ¿será posible? Me estáis hundiendo la carrera. Aunque no sé ni para qué... Joder. Yo si llamo por teléfono también me traen el postre. Y también lo... A ver si sois capaces de adelantarme. Casi me tengo que ir fuera de pista, coño. Qué coñazo, ¿no? Esto de dejar pasar. Es que no puedo ir más rápido. La verdad es que el coche, por mucho que lo intente, no va rápido. Es que no va rápido. Hijos de puta. ¡Tortugas!
Me voy a divertir un rato con esto, es lo que me queda. Si puedo. Porque hay un tramo en el que el daño que tengo en el coche es especialmente nocivo. Pero vamos a ver. Vamos a entrenar para la segunda carrera. Qué bien me lo estoy pasando ahora. Ahora me lo estoy pasando mucho mejor que antes. Gracias, Eusko Power. ¡Qué ricasco! Gracias por esa raid. Ahora no puedo ver. Joder, voy a tener ahora más espectadores que nunca. Y bueno, más que nunca no, pero en la carrera más desastrosa que me estoy echando. Pues paso de que... Mira, si sois capaces de doblarme otra vez, me decís. Me dais las largas y os dejo pasar. Y así os vuelvo a adelantar. Muchas gracias, Eusko Power. Bienvenidos a todos los demás. Lo que me fastidia es que si había alguna opción de llegar al último, me la han jodido con... Bueno, no, espérate. Que esos son los que me han doblado. ¡Ay! Menudo desastre, macho.
Ya de repente el coche sí va rápido. No, sigo en 30. Que tengo un coche lento. Yo ahora mismo a por la vuelta rápida. A ver si puedo conseguirla. Para quedarme a gusto, si no. Ya los neumáticos delanteros están en las últimas. Venga, ese 29. Venga, ese 28. ¡Ah! Cago en... Por lo menos me quedo tranquilo. Bueno, pues terminamos. Vaya cagada. Decimocuarto. No hemos quedado últimos. Después de lo mal que hemos arrancado, hemos arrancado fatal por culpa de, pues, que no he comprendido bien el tema de la clasificación, porque a la siguiente sesión, una vez que había marcado tiempo, pensando que con eso ya era como omitir tiempo, y va a ser que no. La siguiente carrera, que la haremos después de la Fórmula 1 a la tarde, pues va a ser más de lo mismo. Voy a tener que salir desde atrás, pero espero no cometer los mismos errores que he cometido en esta carrera, sobre todo el mantenerme en pista, porque lo que es en cuestión de ritmo, creo que tengo mejor ritmo. Si nos vamos a la clasificación, se ve que tengo mejor ritmo que ellos. Y el tema es ese, que de repente ves ahí que hay un tiempo y arriba nadie tiene tiempo, pero yo estoy el último. Y en la clasificatoria 1, pues igual, no sé qué ha pasado ahí. La situación es la que es. La siguiente carrera, pues nos va a pasar exactamente lo mismo que esta. Y ya está. Es que no sé muy bien qué. La siguiente carrera, pues jugaremos con la baza de que lo que nos hemos divertido en estas últimas vueltas que hemos echado, adelantando a los que nos habían doblado y llegando, que no me lo esperaba, a los dos últimos, y adelantándolos en la última vuelta. Y oye, ha estado bien. Al final, el final de la carrera ha sido bastante más emocionante que el resto. Aunque bueno, en la medida de lo posible he tenido aquí, gracias a Mai y gracias a José Manuel por haberos pasado y haberme dado charla mientras yo iba con el brazo por la ventanilla mirando cómo me adelantaba todo el mundo,
porque bueno, había que cumplir por lo menos con esta carrera, con el. Y ahí nuevamente volvemos a estar últimos y tendremos que remontar, pero esta vez lo haremos bien. Pero eso será después de la Fórmula 1. A eso del. Vamos, después de la Fórmula 1, después de comer. En la sobremesa tendremos una nueva carrera de Assetto Corsa Competición aquí en el canal de Basajaun Gamers. Ya sabéis, darle ahí al botoncito de seguir como ha hecho Eusko Power Racing. Muchas gracias por la ride, muchas gracias por el follow. Y nos vemos dentro de un rato con la segunda carrera en Brands Hatch. ¡Hasta luego!